Mis estimados amigos de YouTube, es un honor estar nuevamente con ustedes. Soy David Sánchez, entrenador vocal del canal Artistazos. Me han preguntado muchísimo, profesor, ¿realmente el que está cantando ahorita en el Tour 2023 es Luis Miguel? Y sí, parece Luis Miguel, pero a la vez hay unas diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que alega? Primero que está más delgado, que el rostro está rejuvenecido. A ver, yo no soy cirujano plástico, no puedo emitir una opinión que esté avalada por la ciencia hasta ese punto, pero sí creo que Luis Miguel se hizo unos retoques estéticos de cabello y qué opino al respecto, pues pienso que está en su derecho, él es el sol de México, tiene una voz grandiosa. Ha adelgazado bastante. Quería hacer hincapié en esto. Dice, profesor, pero esto es técnica vocal. Precisamente porque vamos a escucharlo vocalmente. Me han dicho, parece que está haciendo playback. Veremos si eso es cierto. Pero en cuanto al aspecto físico, ustedes no se dan cuenta que cuando Shakira se unió a Piqué, adelgazó una barbaridad. En España hay una tendencia en algunos sectores de que la delgadez casi extrema es sinónimo de belleza, tanto en mujeres como en hombres. Recordemos que Luis Miguel está de novio con Paloma Cueva, española. Y a lo mejor, pues, ha adelgazado una barbaridad a sugerencia de ella, porque cuando uno se enamora, pues hace ciertas cosas. Qué casualidad, Shakira, y ahora Luis Miguel. Pero bueno, más allá de eso, de los retoques estéticos, de mi humilde opinión, no estoy atacando a Luis Miguel. Soy un gran admirador de su trabajo. Como entrenador vocal, vamos a escuchar si realmente está haciendo playback. Te recuerdo lo siguiente: por derecho de copyright, no puedo ya hacer las video reacciones técnicas como las hacía antes. De hecho, tengo un canal secundario donde voy a pasar todo, lo estoy pasando poco a poco, todo lo que había hecho, el trabajo con Manuel José, algunos videos de Luis Miguel, de Rafael, todo va a estar allí para los que quieran ver las videoreacciones técnicas. Y si yo veo que apoyan este contenido, de pronto hago la video reacción técnica como lo hacía antes subiéndola a que el canal sí porque ya ese canal no no es mi intención volverme partner en ese canal bueno vamos a hablar de algunos elementos técnicos yo voy a colocar pedacitos que recuerden que voy a editar pero de sonido ya no puedo colocar de video pues ya, tiene, es, de es el mismo timbre de Luis Miguel David, quédate cuenta. No, es el mismo timbre y está en vivo. ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene errores. No, está cantando perfecto. Luis Miguel, a ver, es una de las mejores voces del planeta y una de las técnicas más perfectas que existen para el canto contemporáneo en su estilo. Hay que decirlo. Así como lo digo de Cristian Castro, así como lo digo de Manuel José, Luis Miguel, a ver, tiene una de las mejores técnicas más perfectas y de las voces más hermosas que puedan existir. Y para mí es un orgullo y un honor escucharlo cantando en español, porque ese tipo de voces regularmente se van es a cantar en inglés todo. Y Luis Miguel se ha mantenido fiel al castellano, ¿no? Eh, hablando otros idiomas, porque Luis Miguel habla dos idiomas más aparte del castellano. Le escucho el mismo timbre, sí lo escucho lírico ligero, que tiene como la voz, digamos que un poquito más rejuvenecida, y me dirán, ¿por qué no es Luis Miguel? No es por eso cambió la emisión. ¿Vale? Luis Miguel antes cantaba un poquito con la laringe más abajo. Por ejemplo, voy a apagar la luz para pensar en ti. Yo sé que no soy Luis Miguel, te estoy poniendo el ejemplo de cómo bajando la laringe se oscurece. Si no la bajo así, voy a apagar la luz para pensar en ti. Y soy el mismo la misma persona hablándote en este momento exactamente casi en los mismos segundos. Y puedo también hablar con la voz más oscurecida y puedo hablar también con la voz mucho más clara colocándola arriba. Son técnicas de emisión vocal que se aplican para el canto y también lo puedes aplicar si estudias locución o haces locución para la voz hablada. Pero es el mismo timbre. No se escucha un imitador, se escucha el timbre de Luis Miguel. Su, que es como el DNI de la voz y el color igual, solo que con la laringe un poco menos abajo. El mismo el mismo toque así como con ese acentito mexicano que queda tan precioso en el canto. Sí lo noto bastante delgado en comparación al Luis, Luis Miguel de antes y sí se le nota esto un poquito como estirado, que creo que tiene algunas operaciones estéticas. Y son los mismos movimientos de Luis Miguel, solo que se nota que, que este, un hombre rejuvenecido, ¿vale? En su rostro y mucho más delgado. Era en el mismo estilo. ¿Cómo trastornos el placer? ¿Y es, y es el mismo, la misma voz. No está en, en playback, te lo aseguro. Los mismos esto. Haciéndole al ingeniero de sonido. Pero lo mismos es esto de que Luis Miguel siempre es super perfeccionista del sonido. Y tiene que ser así. Es un súper profesional. Este ahí baja un poquito la laringe. Lo la mismo. Tu mirada. Y aquí seguro que el, el sobreagudo, lo que yo llamo sobreagudo es Luis Migueliano. Es Luis Miguel, señor. Profe, es Luis Miguel. El mismo timbre, la misma voz, la misma emisión, sí la aligeró un poquito, sí la aligeró un poquito al inicio, pero ya al final, cuando empezó a hacer un poquito más el fraseo, ya bajó un poquito más la laringe otra vez, los sobreagudos bien colocaditos arriba, los mismos movimientos. Aceptémoslos, hizo unos retoques, adelgazó una, una barbaridad, ¿no? Se ve genial, su rostro se ve genial. Se ve genial y, y, y se, ve, se ve como, como un muchacho. <laughs> Hasta el cuerpo, al ser más delgado, pareciera como que tuviera 20 años, ¿no? O, o 30, como mucho. Se ve genial. Pero es Luis Miguel. A mi parecer, vocalmente es Luis Miguel. El mismo timbre, los mismos agudos, el mismo fraseo, el mismo acentito mexicano. Que David, que un mexicano, que, que por ejemplo Diego Boneta. No, no tiene la misma voz. No, que limitador imitador, que a mí me mostraron uno ruso, otros no tienen el mismo timbre el timbre es es lo que hace diferenciar una voz de la otra Ese, este timbre es el de luis miguel tiene la misma técnica de luis miguel tiene el mismo rango vocal canta con el mismo fraseo el mismo acento lo único que está rejuvenecido y muy delgado para finalizar el video, no te des mala vida, disfruta Luis Miguel. Los artistas tienen el derecho de hacerse retoques, ¿no? Estamos en un, en un mundo donde si te ves más joven, si te ves más guapo, que Luis Miguel ha tenido un porte muy bueno toda, toda su vida prácticamente. Él quiere pues ir envejeciendo, pero viéndose joven. Y allí es donde se vienen un poquito los retoques estéticos, el control del peso. Recuérdense que él también se dio un tiempo, otra cosita, cuando estás enamorado, estar enamorado es descubrir lo pecha que es la vida. Luis Miguel está enamorado de Paloma Cuevas y Paloma Cuevas de él por lo que se ve. Y el amor también rejuvenece y te hace ver las cosas diferentes también. Porque cuando estás enamorado, escuchas a tu pareja y tomas en consideración si es inteligente, que Paloma Cuevas se ve que es una mujer muy preparada, tomas en consideración ambas partes las sugerencias y aquí se ve que el amor pues le ha sentado bastante bien y algunos retoques estéticos. La voz sigue intacta y perfecta como es el Sol de México. Bueno, un fuerte abrazo, espero que te haya gustado este video y nos vemos pronto.